Muy buenas tardes y el nuestro sincero enfoto en que vos afalléis en esta Escuela de Comercio que va a servir Dave Yugo al primer concurso Sisión Fala en 3, organizado por primera vez en Sisión por la Oficina de Normalización Lingüística de Sisión, siguiendo el encamiento de Amadeu Benavente, de una competición en Asturiano de Afecho, donde se va a presentar un tema, una idea, una investigación, un proyecto, un problema social, con procuro y con la mayor calidad lingüística y un registro siempre esculto y académico. Este concurso quiere ofrecer a la ciudadanía una ocasión única para perfeccionar sus aptitudes, siempre teniendo bien en cuenta que para emplear el asturiano en cualquier estalla y registro y para participar en un evento como este, no hay falta más que ponerse. Un evento con el que de seguro que van a algamarse cotes altes de prestigio y normalización en toda la comunidad asturfalante, porque ese es uno de los objetivos del Concello de Sisión, la fecha mente recogido en el SO Plan de Normalización 2016-2019. Pero el tiempo es escaso y no vamos a perder un res. Vamos a entamar ya a desenvolver el concurso con el foto de que no nos lleve más de 2 horas y que el jurado tenga tiempo en forma a dilucidar los ganadores. Los temas que se van a presentar divídense, como per saben, en 2 estallas. La primera estalla, la estalla A, tiene temas vencellados a la cultura y la realidad asturiana, que podrían ser de la antropología, la toponimia, el baile, la historia, la sociolingüística o la reconversión industrial. Y la estalla B, empobínase a los temas de divulgación no vencellados únicamente a Asturias. Así que, sin más pérdida de tiempo, vamos a entamar de arreu con la primera de las 2 estalles, la de temas vencellados a Asturias, y con el primer de los participantes, que va a ser Sergio Manuel Buelgas Casa, que va a hablar del desanicio del término teatro costumista como referencia prejuiciosa para contra el teatro popular asturiano. Y va a hacerlo porque, según él, el término teatro costumista viene usándose para referirse al teatro popular asturiano como si fueran conceptos sinónimos, en una falacia de composición elaborada por las élites culturales asturianas y que esparde las consideraciones negativas de las que Sergio Manuel Buelga Casas va a hablar ahora en 3 minutos exactos, porque si pasa de ellos va a ser penalizado y si aporta los 3 minutos y 15 segundos tendría que quedar desaniciado de acecho. En solo 3 minutos, el teatro costumista y el teatro popular asturiano, la voz de Sergio Manuel Buelga Casas. Bueno, cuando me des tiempo. En este 2019 van a cumplirse 100 años del cartel anunciador más antiguo que se conserva de una representación de la Compañía Asturiana de Comedias, y el máximo exponente del teatro popular asturiano. Y es un buen momento para entamar la labor de prestigiar uno de los movimientos culturales y sociales señeros para la identidad gallega y que, por faer de las élites culturales asturianas, sufre un descrédito sofitado en ellos prejuicios, como la falacia de composición que lo identifica unívocamente como teatro costumista. Conceptualicemos. El costumismo y un género literario que busca espellar tanto en su temática como en sus formas la vida cotidiana de las clases sociales no privilegiadas de la sociedad y generalmente en un tono de comedia. Por embargo, la burguesía considerará un género menor, poco edificante y deficiente respecto al realismo que expone los sus intereses. Consideración negativa adoptada por las élites culturales en sin ningún tipo de torna. Por la su parte, el teatro popular va más allá de consideraciones literarias, siendo una expresión que toca lo social desde parámetros escénicos. Dentro del epígrafe teatro popular, englóbense todas aquellas experiencias escénicas que están empobinadas a tener como público al pueblo, entendiendo como pueblo las estallas sociales no privilegiadas. Así podemos encontrar un teatro pedagógico como La Barraca, de Ugarte y Lorca, crematístico como el de Arniches o los hermanos Álvarez Quintero, y un teatro de raigón tradicional, como las comedias de Valdesoto. Pero el caso del teatro popular asturiano va más para allá, por ser triplemente popular. En las temáticas, en el público objetivo, y también en los productores, tanto los elencos como los directores y los dramaturgos y compositores que vienen de esa estalla social popular. Para algamar los dos objetivos, usará unos tipos característicos propios del teatro tradicional, del mismo código lingüístico que el pueblo y, entre otros géneros, del costumismo.
Non hai tempo para entrar en detalle nas causas que emburriaron a la inteligencia asturiana de corte burguesa, provincial, teatral e incluso asturianista a usar la parte, el costumismo, para atribuir toda la negatividad que asumieron como propia para el género, al tou, que lle el teatro popular asturiano. Pero sí se puede ser patente, a modo de conclusión, que la permanencia temporal de la propuesta, tanto de les formes al correr de los años, como de los montajes en particular, que supere la periodicidad añal de les comedias de Val de Soto, y la so popularidad entre les estalles populares, les non privilegiados de la población, el éxito ablocante de público en estos 100 años, que lo identifiquen como propio mientras que son público, por todos los recursos expuestos antes, y lo empoderen mientras productor, al ofrir acciones de expresión cultural, permiten falar de un movimiento cultural de primer orden en Asturias que supera valiosamente el cliché elitista de teatro costumista. Muchas gracias. Non pa ver mellor entamo que del tiempo xusto que nos acaba de ofrir Sergio Manuel Huelga Casas. Y sin perda de tiempo vamos a pasar al segundo de los participantes de esta estalla, que ye Ignacio Galán y González, que va a verase a les mulleres na literatura asturiana. Na súa intervención va a falarnos de la presencia de les mulleres na literatura asturiana a lo largo de los siglos, tocando de ellos datos interesantes y sorprendentes sobre la importancia de la muller na literatura asturiana dende el siglo XVIII hasta hoy. Qué difícil de hacer en 3 minutos, pero que de xuru llorará Ignacio Galán y González. La literatura asturiana tuvo tan apreciada por muchas personas a lo largo de los siglos. Y si lo tuvo la literatura asturiana, ¿qué en un decir de la fecha por mujeres? En esta intervención quiero, muy rápidamente, hacer un percorrido histórico que nos falga ver tres figuras y tres mujeres escritores lo que fue la presencia de las mujeres en la literatura asturiana. Y el viaje en Tama aquí en Sición, en el siglo XVIII, 1745, naz Xoxefa de Xerollanos. Una persona, una mujer que iba a ser un fito, una historia de la literatura asturiana, porque ye la primera escritora que conocemos con nombre y apellidos. La su obra iba a permitir que, cuando se produce el momento fundacional de la literatura asturiana, con la antología de Cabeda y Nava en 1839, ya tea presente la mujer allí. En 1832, ya, en este caso, en Ribesella, Enriqueta González Rubí, una mujer culta, periodista, escritora y en llena de misterios. No conocemos la su cara a día de hoy. Y la su obra principal, El viaje del tío Pacho el Sordo, Oviedo, y una novela, y permite que la literatura asturiana tenga, como muy poques, a una mujer como la primer novelista. Esta obra tuvo desaparecida de fecho hasta el año 2008, cuando aparece en una biblioteca de Llanes, y hay nada más un ejemplar en el mundo. En 1877 muere Enriqueta González Rubín, y que es la casualidad que en Carabia, en una familia muy humilde, nace María Baldín, otra escritora culta, que magar de las dificultades de la época, estudia magisterio y ye maestra hasta los 70 años. Escribe en asturiano y nunca pon mucho en foto en darse a conocer ni en conservar las obras. Son esos fíes los que lo hacen con un libro de homenaje, cuando ya llegue ella, que se llama Tríptico. Ella, como tantas mujeres a lo largo de la historia, lucharon contra el machismo dominante en la sociedad y fixéronse un hueco en la literatura asturiana. Hoy, por embargo, la situación ye muy extremada. Tenemos a muchas mujeres que son claves para entender lo que ye la literatura asturiana contemporánea. Lourdes Álvarez, Berta Piñán, Marta Mori, Laura Marcos, Raquel F. Menéndez, Vanessa Gutiérrez. Los nombres son muchos y la calidad muy voltable. En este momento podemos hablar de una literatura asturiana que tiene un importante acento femenino y que nos permite decir que en el futuro la literatura asturiana tendrá garantizado la presencia de la mujer con total naturalidad y normalidad. Yo encamiento vos que vayáis a las bibliotecas, a las librerías, que leáis la obra de las mujeres que están escribiendo en asturiano, porque de verdad presta y va a pagar la pena
Averase a la literatura fecha por mulleres. Gracias. Y como seguimos en hora, vamos a dar paso darreu a Marcos Antonio Álvarez Costales, que nos trae una explicación bien interesante e innovadora, que llega de un mapa online de Asturias en Asturiano. Un mapa donde atopar la toponimia en nuestra lengua y hacer búsquedas de toda mena. Todo el proyecto basado en software libre y va a hablar de por qué la idea, de cómo se hace el mapa, de los problemas y de lo que está queda pendiente. Con todos ustedes, Marcos Antonio Álvarez Costales. Gracias. Muy buenas, soy Marcos Costales y vengo a presentaros AsturMap. AsturMap y un mapa online de Asturias en asturiano. ¿Y cómo surge esta idea? Pues hace muchos años, cuando yo era pequeño, bueno, no hace tantos años que yo era pequeño, ¿vale? Todo estaba en castellano, la televisión, los periódicos, la radio. Ahora, con internet, comentamos que son tiempos mejores para nuestra lengua, y sonlo. Pero cuando yo veo un Google Sesión, Google corrígeme y dime, quizás quisiste decir Gijón. No, Google, no. Quise decir Sesión. Entonces, ¿por qué unos van a poder tener mapes en la su lengua y nos no vamos a poder tener mapes en la nuestra? ¿Y cómo hacer un mapa de Asturias? Pues basándonos en OpenStreetMap. OpenStreetMap es como la Wikipedia, pero aplicado a mapes, donde cada uno pone la su conocencia para hacer mapes libres. Entonces, yo baso el mapa de Asturias de OpenStreetMap, el cual es un fichero de texto plano de 7 millones de líneas, y faigo cambios. Primero, cambios generales. Todo lo que entame por calle, camudolo a calle. Todo lo que entame por museo, camudolo por museo. Después faigo cambios de toponimia. Todo lo que sea Gijón por Sesión. Todo lo que sea Oviedo por Oviedo, etcétera, etcétera. Después faigo una revisión manual y renderizo ese mapa. Renderizar el mapa conlleva unos 5 días enteros. Pero hay problemas. Uno de los problemas es que 18 concellos no están aprobados, no tienen la toponimia aprobada. Para ellos uso el nomenclato de la Academia de la Lengua Asturiana. Otro de los problemas es que los PDFs de la toponimia aprobada no llegan a millones de maneras para remanar con datos. Con esto quiero decir que tengo que extraer la toponimia de esos PDFs manualmente y meterla en una folla de cálculo para poder trabajar con ella. Y también, los sitios muy pequeñinos, como montes, osableres, etcétera, etcétera, no aparecen en esos PDFs de la toponimia aprobada. El cabello de los... a futuro, toca novar los mapes. Con esto quiero decir, los mapes a nubes, en nubes carreteres, pruebas en nueva toponimia. Con lo cual, cada 10 años, tengo que novar los mapes. Esto fue todo. Miren, gracias por la vuestra atención. Muchas gracias también a Marcos Antonio Álvarez Costales y vamos ya por el cuarto de los participantes en esta primera estalla. Xoán Fernández Vaz, que va a hablarnos de Boroña, de Lleche y de Fales, de la alimentación asturiés preindustrial. Porque la alimentación asturiés, como nos va a contar ella, no fue siempre la misma en el pasado, aunque ahora exista una imagen fija de lo que la vez se denoma alimentación tradicional. No solo cambiaron con el tiempo las prácticas de consumo con la introducción de productos nuevos y el surgimiento de preparaciones distintas, sino también las propias condiciones materiales. De eso y de lo que nos va a hablar darreu, Xoán Fernández Vaz. Buenas tardes. Además, pasar toda la vida con Boroña, Faves y Lleche y era bien duro. Estos payadres, diches por un llaveo de la aldea perdida,
que vivió en Llaviana al rodio de 1870 condensen a la perfección la dieta de los labradores asturianos entre el siglo XVII, cuando se esparció el país el maíz, un cereal de origen americano, y el último tercio del siglo XIX. Los labradores, que constituían la mayoría de la población asturias en esta domina, y eran la mayoría de ellos perprobes. Y ello vamos a base sobre todo la alimentación. Producían, digamos, todo lo que necesitaban para vivir, para comer en casa. Pero, si casi, a pesar de las dificultades que tenían para producir todo esto a lo largo de todo el año, tenían graves dificultades para algamar un sostenimiento a falladizo. Entre otras cosas, porque tenían pocas tierras, tenían poco ganado, y además parte de la cosecha tenían que entregarla, digamos, a los señores en concepto de renta. La dieta ya era así, en este sentido, una dieta sobria, irregular y muchas veces insuficiente. De mano, existían problemas de escasez entre una cosecha y otra, pero además, una mala cosecha o la pérdida de la misma significaba crisis de subsistencias, que traían como consecuencia fame, epidemias y miseria. La alimentación, en este sentido, pero era sobre unos mínimos aceptables, y era poro, digamos, crónica para la sociedad. Digamos, era el acompañante de la vida de los aldeanos. Digamos, ante esta situación, la respuesta general de la gente normalmente era la emigración. Pero la dieta era, además de sobre y irregular, también era monótona por la poca diversidad de los alimentos, pero también prove por la baja calidad de los mismos. Y era, en fin, una dieta de acto vegetariana. Los cereales eran el alimento principal de la dieta. El maíz, sobre todo el maíz y el centén para el occidente, pero también las faves, las verduras y la leche y los dos derivados. Otros alimentos complementarios, pues, eran las castañas españolas en monte o las pataques, que eran un tubérculo que se aclimató al país en el siglo XIX y también era de origen americano como el maíz. Bien. ¿Qué se hacía con la boroña? Con el maíz se elaboraba boroña y también farrapes, que eran el alimento fundamental de la población. Las faves eran, digamos, la base del pote, que era un guiso en el que también se echaban berces y pataques. Y normalmente no se echaba carne, digamos, al pote. Y la leche normalmente tomábase desnaturalizado, digamos, en forma de vira o suero. Es decir, quitábase la ñata para elaborar con ello manteiga o queso. Y era, al fin, una dieta rica en hidratos de carbono y prove en proteínas. Y esta ya la imagen al final que tenemos la dieta tradicional. Gracias. Gracias, Esteban Ferrandi, por habernos a esa dieta tradicional, y vamos de la dieta gastronómica a pasar a una dieta forestal, a que nos va a traer Darreu, Javier Callado Valdés, que va a vernos a la explotación forestal de anguaño y de antaño, analizando la diferencia entre la antropización histórica de épocas de autoconsumo y sobrevivencia y la moderna, donde los recursos del monte pues no son, la mayor parte de los casos, más que una gavita económica al titular o la titular de la estalla de monte. Con todos ustedes, Javier Callado Valdés. Hola, buenas. Bueno, voy a arrancar con una frase afirmativa. La economía mueve el mundo. Y con otra que tiene que venir detrás. El monte tan mundo. Cambios económicos son sustanciales en cambio del monte. No se puede entender el monte en un contexto de capitalismo como se puede entender el monte en un contexto de sobrevivencia o de sostenibilidad. El monte era fundamental en la casería, una pieza de troma, es decir, tan importante como la huerta del pie de casa o como la pomarada. Del monte obteníanse, por hacer un pequeño resumen breve, a lo menos tres cosas fundamentales y una que está de ya o de ellas. Las fundamentales serían las castañas, el estru para extraer el ganado en la corte y la madera. Y la que viene de yao sería la caza, que si bien no la proporciona el propio monte, el entorno donde se llevaba a cabo la caza ya era el monte. No voy a entrar a valorar, porque no lo sé, si la sostenibilidad ya era consciente o inconsciente por parte del mundo ganadero asturiano y del mundo agricultor. Sea como fuera, ya era sostenible. En los montes no se baste madera hasta llegado el siglo XX.
Simplemente sanéis. Quiero decir, la madera que sale del monte está llegado al siglo XX y es madera que se produce de lo que tiró el aire, por así decirlo, sobrantes de seres y cañas de árboles que están secando, que están seques. Hay que darse cuenta de que en aquel momento, en el momento tradicional hasta que llega la cocina de gas, la cocina de leña en Asturias hay que prenderla 3 veces al día los 365 días del año, para cocinar el almuerzo, la xinta y la cena, aparte de los inviernos para escalecer la casa. El Estado en aquel momento era determinante. Quiero decir, no podemos parar los pueblos de poblaciones que vivan un bajo régimen de anarquismo, pero sí es verdad que aunque el Estado estaba por arriba de todo, la autogestión era el modelo diario y era la autogestión. La gente autogestionábase. Pasaban meses enteros sin que apareciera nadie, ningún representante del Estado, que los pueblos, a no ser la cuadrilla de la Guardia Civil. Bueno, podríamos entrar a hablar de comunales, de la plantación de árboles, no de otros, respetado por el Estado, etc. En forma de derecho consuetudinario y demás. Pero el caso ya que en los 50-70 del siglo XX ese mundo desaparece. La dependencia del Estado pasa a ser mayor y más palpable. Esto vese claramente con los retiros, pensiones por retiro de la mayoría de la población de 65 años para arriba. El monte fai un sosir, sigue siendo inmutable pero mutable, sigue siendo monte pero cambia. Y pasa a ser una especie de huerta, una huerta en la que se planta un árbol, una especie de depredadora que son los ovalitos. El monte pasa a ocupar una economía secundaria. Está ahí pensado para que se llegara un pico cada 10, 15 años, un pico con el que poder arreglar la cuadra, el horro, hacer un regalón familiar. Pero ya no hay una economía de primera, ya no es necesario el monte para la vida. Dentro de este contexto capitalista llegan los grandes excavadores, los pales y los dingos. Y como todo lo que rodea al capitalismo, como se puede decir en Asturias, o va o riesga. Si hay que meter un dingo pero una pala y romper la riega, pues métese, por ejemplo. En lo primero de esta cumbre están las empresas papeleras. Conclusión, la transformación forestal de Asturias no puede entenderse sin la transformación económica que sufre Asturias. El monte espella la realidad asturiana. Gracias. Y del monte espellando la realidad asturiana a la lingua, que también la espella, como llevo una muesa esta jornada que estamos teniendo aquí en esta Escuela de Comercio. Darreu va a falarnos precisamente de cómo ver una cultura al través de una lingua, Jorge Rodríguez Sánchez, con un discurso que está encuadrado, según ella, desde un enfoque mozo de la situación de la lingua, haciendo un pequeño percorrido al través del asturiano como lingua, sobre desociaciones y la rocea, que por desgracia van unidos a la oficialidad, y especialmente por el tema de la importancia de la lingua dentro de una cultura. En 3 minutos, Jorge Rodríguez Sánchez. Falar en asturiano. Bueno, de decir verdad, no dije que no sepa hablar en asturiano. Dije que si tuviera que escribir lo que voy a hablar, no lo podría hacer de una manera académicamente correcta, porque no lo aprendí en la escuela. Después de terminar la enseñanza obligatoria, tengo que irme a buscar la vida para aprender asturiano correctamente. Parece mentira una generación tan preparada como la mía, con conocimientos en todas las disciplinas imaginables, no conozcamos esta lengua. Parece mentira que siendo quien para mantener una conversación fluida con una persona del otro extremo del mundo, inclusive en otro idioma, no seamos quien a entendernos con un paisano que vive a 200 metros de nosotros. ¿Qué nos llevó a prácticamente abandonar la idea de cuidar y preservar la nuestra lengua? ¿Por qué en pleno siglo XXI seguimos sin fomentar la cultura? La verdad es que cuando iba a la escuela teníamos dos optativas: o escogíes dar bable o paciente escoller, como en mi caso, cultura asturiana, como si la cultura y la lengua no tuvieran nada que ver. Visto ahora, parece que querían diferenciar entre los eruditos de ciudad y los ignorantes, entre los cultos y los paletos. Parece que para ellos la lengua y la cultura no tienen nada que ver. Pero no, ese ya es el mayor error de todos. Esa ya es la mayor de las mentiras. La lengua
Amuésanos quién somos. Dinos cómo somos. La lengua, lo más importante de todo, es que tiene una forma singular de ver el mundo. La lengua es historia. La lengua es educación. Es respeto. Es conocimiento. Y el conocimiento es poder. Hoy estoy aquí para seguir aprendiendo. Pero sobre todo, estoy aquí para pediros, para encantaros, que no deixéis en jamás que nadie vos prohíba escarcer a vuestra lengua. No deixéis en jamás que nadie vos prohíba seguir sumando. No ni lo consintáis a nadie. Porque no hay mayor ignorante que el que se niega a conocer y critica sin llamarse los presuntos. Jorge Rodríguez, con la su visión moza de cómo ver la cultura al través de una lengua. A veranos al siguiente de los temas que nos trae Pablo Martínez Testa, porque tal faez que Asturias está entre lo animal y lo humano, o entre lo no oficial y lo oficial. La charla de Pablo Martínez Testa va a consistir en explicar leyes de las investigaciones fechas por grupo de investigación multidisciplinar en estudios culturales, que también estuvo al Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, en lo que cinca al binomio animal-humano na su expresión filosófica. Ya, na asturiano normal. ¿Cómo la filosofía occidental describe, define y caracteriza al humano del su conjunto, privando de capacidades, habilidades y estrategias adaptativas al animal en general? Pame que en 3 minutos lleve bien difícil, pero de seguro que lo logra Pablo Martínez Testa. Gracias a todos los y todos los asistentes. Efectivamente, el título de la mi intervención es Entre lo animal y lo humano, que sería, como decía en antes, cómo la filosofía occidental construye lo que es el ser humano, perazo, de quitar capacidades, habilidades, estrategias y técnicas de adaptación al animal en general. De esa manera, una de esas maneras, fadría que la humanidad, por un lado, dejara de ser animal, cuestión que técnica y biológicamente es falso, y por otro, atroparía en un mismo saco a toda la animalidad, sin ver pues, la diferencia que existiría, por ejemplo, entre un espluviato y una foca, por poneros un ejemplo. Por otra parte, existirían 4 grandes elementos que fadrín esta separación inicial, que sería la capacidad de raciocinio, la capacidad, por ejemplo, de abstracción, la de la cultura o el hecho histórico que nos otorgarían la existencia, porque como sabéis la filosofía occidental nos fai ver que el único que existe y el ser humano, mientras que la animalidad en este caso, como hablar de los vegetales o los hongos, otros grandes grupos, ¿verdad? Estarían relegados únicamente a vivir y en todo caso a sentir, pero en jamás a existir, ¿no? Y lingüísticamente lo hacemos al poner la, por decirlo, la partícula lingüística existencial del ser en la nuestra especie, porque no existe el ser perro, ¿verdad? Ni el ser gato, ni el ser peixe, cualquiera que sea, ¿verdad? Pero sí existe el ser humano. Entonces, en este sentido, nos parecía bastante importante el tener en cuenta, ya que esta investigación llevamos teniéndola desde hace 6 años, entonces vamos al final afondando cada vez más, pero sí que es importante porque toda esta filosofía también lo que genera es una forma de vida, unas formas de vida. Y para nos, da igual que estemos hablando del asturiano, que estemos hablando de la economía, que estemos hablando del aborroño, que estemos hablando del mundo forestado, lo que sea, lo cierto es que es importante cuál es la forma de vida que reproducimos y la importancia que tiene la filosofía para generar esas categorías de pensamiento que nos van a hacer discernir el mundo, el que sea, teniendo una cosmovisión, la que sea, pero desde luego después desplegando todas las formas de vida que dan lugar. Entonces, en este sentido, nos parecía interesante, por ejemplo, matizar. Decir, bueno, pues resulta que la filosofía occidental nos viene diciendo desde el Antiguo Testamento, aunque no sea filosofía como tal, pero bueno, es espiritualidad que genera forma de vida igualmente, hasta las estratificaciones de la natura que fa Aristóteles o Leibniz o los filósofos ya contemporáneos, nos van a decir que tenemos una disposición del mundo y de los recursos que nos fa igualmente ser, bueno, un poquitín abrasivos
con el nuestro entorno y también con las relaciones que mantenemos, que tenemos tanto en la familia como en las amistades, como el trabajo, como en la sociedad en general. Entonces, la importancia entonces de la filosofía, de pensar de otra, quizás otra manera, para poder generar formas de vida más armoniosas. Así que muchas gracias por su atención. Donde yo, hablando de la distancia entre lo animal y lo humano, no podríamos comentar que hubiere crisis, y crisis pensante, y es la que nos quiere introducir Isaike Iglesias Fernández Darreo. Y quiero hacerlo, como no podía ser, de otra ambiente, hablando de que Asturias está en crisis, de que España está en crisis, de que Europa está en crisis, de que el mundo está en crisis. Pero no, Asturias está en crisis desde los años 80 del siglo pasado, y no lle una crisis inmobiliaria o financiera, también, pero lle mucho más. Va a recordárnoslo en 3 minutinos justos. Buenas tardes. Tengo tantas palabras ahora mismo en la cabeza que no sé qué me va a salir de la boca para afuera. Pero a ver si empiezo. Asturias está en crisis, digo yo. Guapa noticia, diría uno o una. España está en crisis, Europa está en crisis, el mundo está en crisis. No, retruco yo. La crisis de Asturias es específica, ya desde los años 80 del siglo pasado. La nuestra es una crisis y un árbol con muchas calles. Las minas, la sideruxa, los astilleros, la pesca, el campo, de hecho, todas estas calles de producción. Miramos las gráficas y somos la única comunidad de España con una economía menguante, subsidiada, con un sector privado pequeño y dependiente. Somos la comunidad con el crecimiento vegetativo más negativo de toda España, con una juventud, con una mocedad preparada, pero que no ve futuro en casa, que lo único que piensa, nada más piensa en salir fuera, y además en masa. Pero la peor crisis es la pensante. Puede ser que esa crisis fuera la primera. A nosotros llegaron los cientos de miles de millones de euros para compensar la pérdida de empleo en las minas, y esos perros acabaron muchos en los bolsos de algunos, otros tiraronse proyectos aislados, pero ninguna o muy pocas guañaron. Pocas cayeron en tierra viciosa y dieron frutos, germinando. Entonces, ¿qué pasa con nos? ¿Somos fatos o qué nos pasa a los asturianos? No. Aquí hay gente inteligente, como en todos los sitios, y hay gente de fato, como en todos los sitios. Bueno, tenemos que pensar que la crisis nuestra es una crisis de pensamiento, o más bien, una crisis que no nos pensamos, a nos, como grupo. Que xa se va a veces en un periódico un incendio forestal diciendo que no había entrado en Asturias un estudio serio integral de nuestro campo. Los estudios que se fan son los estudios que fan empresas de fuera que no entren dentro del contexto nuestro, que no lo conocen, que no tienen en cuenta las nuestras capacidades. Como por ejemplo la cultura asturiana, una cultura que en Galicia, por ejemplo, da miles de puestos de trabajo, pero que aquí despreciase. Lo único proyecto dable para el futuro de Asturias es que lo que nos demos, analizando todos los recursos de la comunidad y abriendo todos los riegos posibles, toda la gente que formamos los márgenes. Y esto igualmoslo en casa o no lo igualmos nadie. No podemos ir a Madrid. Muchas gracias a Vicente por hacer acordanza de que perseguimos en crisis. Y de la crisis pensante que prácticamente inunda todo lo que hacemos en Asturias a cuestiones que tienen de ver con
puntos mucho más locales. Lena Valladares y Abona quiere falarnos de Arreu de la Síria. Y en esa exposición de tres minutinos que va a ofrirnos ahora, va a falar de la fala de los telleros y ariscos y riosellanos. Pantamar contando en qué consistía la súa actividad y cómo era la vida diaria de los telleros, explicando los movimientos del norte de España, la dureza del trabajo, las relaciones entre ellos y la súa procedencia. Cosas sabíes y de ellos otras que de xuru que no. Con todos ustedes, Lena Valladares y Abona. Después de que Lena Valladares nos averara a la sirga y a la so pervivencia, vamos a hacer un siru de colonial y de la historia de Asturias de la man de Noel Pruneda Folgura Mayor, que en los tres minutos que van a venir de Arreu van a explicar los aspectos fundamentales del corpus de teorías sociales conocidas bajo el apelativo de pensamiento crítico de colonial, a posteriormente a mostrar que empleando esas coordenadas conceptuales y es posible efectuar una revisión de la historia de la región de Asturias del siglo XX. Na mai ni na menos. Con todos ustedes, Noel Pruneda. ¿Para qué sirve el siglo colonial? Pues para replantearnos las relaciones entre el poder y el saber que nos expliquen en todas las universidades occidentalizadas, como la nuestra Universidad de Lugo. Anguaño, el canon académico global está compuesto por hombres blancos de 5 países: Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están
los conocimientos del resto del mundo, donde queden los saberes de las mujeres y de las nuestras mujeres, donde quedarán los saberes y las conocencias que no validan al hombre blanco racional ni la ciencia. Con el chirulo colonial, lo que estamos haciendo y acercarnos y abrirnos a los saberes de otros pueblos, así como reconocer las conocencias de las nuestras mujeres. Este chiru ponernos en relación con lo que este grupo de teorías denomina o noma el sistema mundo moderno colonial, capitalista, extractivista, sistema patriarcal, policial, heteronormativo, xenocida y epistemicida. La síntesis, el planteamiento de colonial, está basado en el concepto de las líneas abismales. Este sistema mundo traza una línea imaginaria que extrema la humanidad en dos fasteres. Pero un llano, y sobre la línea de la humanidad, está situada la zona del ser, donde plantea la consistencia de un norte global occidentalizado, que furula como centro y que es donde se produce el desarrollo, el saber y la civilización. Pero otro yao, y per de paso, la misma humanidad, plantea la existencia de un subglobal totalmente subordinado, que está entendido como una periferia y como unos territorios mal habitados per seres inferiores, irracionales, salvajes. Una serie de seres que toda esa gente nunca. En la zona del no ser, las personas son tratadas mediante procesos de expropiación, violencia e incluso el exterminio. En la zona del no ser, no hay sujetos, hay objetos. Objetos que tienen de ser cristianizados, civilizados o desarrollados. Para afinar, donde este siru, yo propongo vos una sinología que visibilice las prácticas que se emprendieron en las colonias y ver cómo esas prácticas tornaron aquí, en Asturias. Tornaron de las manos de un general de las colonias. De un general que vino aquí o que se fue el encargado de reprimir la revolución de los chorros del 34. Aplicando en parte los mismos métodos que había aplicado contra los rifeños en el norte de África en la década de los años 20. Así como después, hubo un golpe de Estado en el cual se aplicaron todas las mecánicas propias de lo que era un sistema colonial. Primero, aplicó las categorías del no ser a las personas anarquistas, comunistas y obreras y al negarles la humanidad, aplicó sobre ellas las lógicas de explotación, expropiación y violencia. Segundo, aplicó métodos de guerra total que hasta entonces nada más habían sido empleados en las colonias, como el apoyo de un tercer estado para bombardear a la población civil o la puesta en marcha de campos de concentración y campañas de violaciones masivas y asesinatos selectivos. Y tercero, la aplicación de unos mecanismos de dominación ideológica nacional catolicista, que van desde la apropiación cultural hasta la denegación de la memoria histórica y lingüística. Y aquí, en Sisión, tenemos uno de los referentes donde, más visibles donde podemos ver qué significa un proyecto de colonización interna, con el orfelinato de la Yaoral. Muchas gracias. Y con Noel Pineda y los otros vecinos aportamos a la fin de esta primera estalla y vamos a tener 30 segundos para poder hacer una foto de grupo de todos los participantes, de los 10 participantes de esta primera estalla en antes de acabar con la segunda. Así que por favor, los 10 participantes si se pueden hablar aquí un momentín y hacemos una foto de grupo. ¡Cuidado con mi teléfono! ¡Ostras, que no lo veía! Venga, siento la Haremos el mismo operativo al final la segunda de las estalles y después haremos en antes de que el surau se aconselle para tomar las decisiones correspondientes una foto de grupo completo. Y en sin más pérdida de tiempo vamos a entamar con la estalla B, en la que van a veranos a temas de divulgación bien interesantes 7 participantes. Entamando por Laura Marcos Domínguez, que se entruga a poesía, que ye, y bueno, y esto desde yo ye bien difícil, ¿no? Porque va a veranos a la comunicación poética, intentando desfacer posibles prejuicios al rollo de este género literario, va a hablar de las características de la poesía como forma de comunicación, cómo se distingue de la comunicación cotidiana, va a centrarse en el lenguaje poético y los recursos expresivos propios del género.
pero sobremanera va a facer a acordanza de que poesía, lo que ye poesía, yes tú, o tú, o tú, o cualquiera de vosotros. Con todos ustedes, esta primera participación, la de Laura Marcos de Luz. Hay muchos aficionados a la poesía, incluso poetas en activo. Vos tenéis una licencia poética que lle pensar que a todos y todos los que estén aquí no vos gusta la poesía y que yo tengo que convenceros de lo contrario. Porque esta afirmación de no me gusta la poesía, lle no llega lo oyera y lo que llega lo oye, que se niegue un arte en bloque así de esa manera, de nadie no me gusta el cine, no me gusta la pintura, por ejemplo. Entonces, lo primero, ¿qué es la poesía? Bueno, la poesía, como sabes, es un género literario y la literatura y el arte que tiene como materia prima el lenguaje verbal. Con lo cual, el lenguaje verbal que es la señal de identidad y la, digamos, el rasgo distintivo de la nuestra especie Homo sapiens. A diferencia de otros artes, y el arte más portátil y más barato porque el equipo ya lo habíamos puesto siempre, ¿no? Y de hecho, todas las sociedades, así nadie que todas las sociedades fan poesía. La poesía lleva una forma de comunicación verbal que exprime al máximo las posibilidades del lenguaje en la su faceta fonológica, morfosintáctica, semántica y pragmática. Y esto juega con los sonidos del lenguaje, con las palabras y el orden en que les ponemos, con los significados que evoquen y con las expectativas que tenemos cuando entamamos una comunicación. Por lo que podemos decir que la poesía es casi que un arte multimedia, porque a ver el lenguaje de alguna manera a la pintura y también a la música. A la música, nuestra búsqueda de la musicalidad y el ritmo, y a la pintura porque xoga con imágenes mentales que evocan las palabras en sin dejar de lado, pues, lo que es el uso como código lingüístico. ¿Qué pasa? Que igual que la música y la pintura, desde finales del siglo XIX hasta ahora el siglo XXI, pues hay una evolución. La pintura pasa a ser de buscar ser una representación fiel de la realidad a buscar una expresión más abstracta y subjetiva de las intenciones del artista. Na música tamén dá un grado de sofisticación moi grande e tamén afonda no espírito transgresor hasta facese non acto para os públicos ou para un público masivo, de alguna maneira. E como decía Becker, pues, si aí es tú, pues, aquí é lo que pasa, que a poesía necesita tanto unha persona que la crea como un receptor que la faga suya, que la relacione con a súa sensibilidad e as súas experiencias. ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera? ¿Por qué no hacerlo más claro? Pues porque la poesía habla de cosas que no están nada claras. Habla de preguntas, de cómo por qué me siento sentada ante la vida o la muerte. Y si hubiera una respuesta sencilla, ya la habríamos encontrado. Por lo tanto, la poesía y el lenguaje que tenemos que usar para hacerles preguntas que no nos contesta Google. Muchas gracias. Laura viene acabando de entamar esta segunda estalla falándonos de la poesía, de un linguaje, una ferramenta, y Rafael Rodríguez Valdés va a falarnos ahora de otra ferramenta, del humor como ferramenta de crítica política haciendo un percorrido histórico. El humor para él es un importante factor integrante de la cultura popular, una actividad, una conducta político-social que rique complicidad, y esa complicidad va a hacer que la tengamos en 3 minutos, Rafael Rodríguez Valdés. Buenas tardes, a pesar de falar del humor, este é un asunto moi serio, porque quien se oponga a un poder arbitrario que usa a represión e a coerción, que tiene capacidad de censura e de prohibición, pues tiene que se tener as consecuencias, ¿no? Los referentes, para situar un pouco el marco de actuación de la intervención, yo tengo 2 autores, Tony Negri y Walter Benjamin. Ellos defienden el humor como ferramenta de crítica política, porque destruyen. ¿Qué destruyen? Destruyen el conformismo, destruyen la resignación,
acaben también con esa idea de melancolía y de agachar la cabeza. Entonces invoquen el humor como herramienta de crítica política para levantarse contra lo injusto y contra lo existente. Como herramienta de crítica política, podría inventar, y voy a inventar aquí a los autores, Speyer y Sigmund Freud, que ellos dicen que una broma funciona muy bien en sentido de herramienta por dos motivos. Primero, porque dices cosas que a lo mejor parece que no les dices, pero estás diciéndoles. Y de otra manera, porque con una broma puedes atraer a gente que de mano, o que en teoría no están contigo, pero el uso de la broma va a hacer que se agreguen a ti, a estas posiciones. Podéis tener casos muy actuales que podían hacernos reflexionar al respecto. En este sentido, lo que dicen esos autores, o lo que defiendo yo, ya lo decían Aristóteles y Platón en Antigua Grecia. Dos filósofos hablados al poder que denigren y fallen de menos la risa y el humor, porque corrompen el orden social existente, porque provoquen excesos, porque provoquen rupturas y porque quieren acomodar comportamientos. Enfrente de Aristóteles y Platón tenéis a los filósofos cínicos, Luciano, Diógenes, también el materialista Demócrito, que ellos usaban la risa para atacar las convenciones sociales y también para, digamos, hacer un frente contra lo que ellos decían injusto, que era el poder de los ricos, ¿no? Esos dos genios mantienense a lo largo de la Edad Media. Si pensáis en el nombre de la Rosa Humberto Eco, veis el síndrome de Jorge de Burgos, la línea aristotélica y platónica. Y si vamos a otra vida, el propio, digamos, ya los antrosios, ¿no? Esa cultura popular de la risa. Pero ya siguiendo ese mismo esquema, tenemos dos autores importantes: Erasmo de Rotterdam, que usa los temas de Luciano, y Jonathan Swift, el autor de los Viajes de Gulliver, que hay una persona que en la propuesta humilde llega a decir, para solucionar los problemas de la fama de Irlanda, la su tierra, que había que comer negros, ¿no? Usa el dolor para denunciar esa injusticia. Y en ese sentido, llegamos hasta el tiempo actual, podríamos decir que los nazis persiguieron los chistes, también los estalinistas, y entonces quiero acabar con una frase de un autor asturiano, José Blanco, que decía que en broma dícense verdades que pinchen bien. Muchas gracias. Y el empleo del humor como herramienta para la crítica política que nos traía Rafael Rodríguez Valdés, vamos a pasar a la crítica política propiamente dicha, con la que nos trae al rodio de otro estado del bienestar no es posible, como una excepción del capitalismo histórico, Rubén Magadán Cosío, que nos fala de ese estado del bienestar, al que se denominó el modelo de producción económico que pusieron en práctica los estados democráticos del occidente europeo tras la Segunda Guerra Mundial, y esta triba de organización social y económica va a ser, digamos que, criticada fondamente en 3 minutos, lo que me parece a voto difícil. Pero Rubén Magadán Cosío va a hacerlo de suyo. Un fuerte aplauso. Bueno, me tiene un mato muy curioso. Bueno. Tú sabes lo que es el estado de bienestar, ¿no? Sin modelo productivo de Europa Occidental Democrática, entre el 43, 45, 73, grosso modo, donde los trabajadores básicamente institucionalizaron un conjunto de conquistas sociales y laborales. Esto puede entenderse, o hay que lo entender, como un pauto de capital y trabajo, una vía socialdemócrata keynesiana. Del capital, ¿no? Los llamados 30 gloriosos. Pero este desarrollo de capital, ¿cómo fue posible? ¿Cómo? Bien, en primer lugar, hay que tener siempre presente la presión de los trabajadores en la posguerra europea. Año 45, 46, etc., hubo una presión, casi un español muy fuerte, revolucionario. Relacionado con esto, el peligro bolchevique también estaba ahí muy presente. Pero sobre todo, hay una cuestión material, ¿no? Que estaba Europa destrozado. Y en ese levantar otra vez de las ruinas Europa, dieronse unas tasas de crecimiento enormes. Y al mismo tiempo también unas tasas de ganancia empresarial e industrial también muy curiosas. Básicamente, la clase propietaria
pudo ceder, ¿no? Tenía margen para ceder parte de la riqueza al mundo del trabajo. ¿Qué pasó en los años 60 finales y os sentamos de los 70? Pues, en primer lugar, cristalizó la caída tendencial de la tasa de ganancia al reducir el capital. Ya lo he dicho, va muchos años un barbudo de Treveris y tenía razón. Y además hay que también sumar el tema de la desunización, muy importante también, y el surgimiento de otras potencias como China o en la zona del sudeste asiático, que presionaron mucho también para el precio industrial baixar. Bueno, ¿qué fixo capital realmente? Pues bueno, apertarles clases al obrero, pagar menos que trabajar de más, cortar el grifo, digamos, dicho coloquialmente, de salario indirecto, sanidad, educación, servicios públicos, etc. Y, bueno, fuxir al capital especulativo y deslocalizar la producción. Llegamos ya al sistema neoliberal actual, Thatcher, Reagan, etc., y donde las políticas fondomonetaristas y de ordo liberales aplíquense per da iuri, ¿no? Espárdense per todo el globo. En este cuadro de cuestiones, ya inviable reeditar otro pacto keynesiano del capital. Entonces hay, digamos, dos opciones. Una que ya instalar una contienda bélica brutal, de fragar todas las fuerzas productivas, esas iniciales, para poder impulsar otro desarrollo productivo potente y reducir un poco, o una solución menos drástica y menos xabaz, que lleve ir paciente paso abandonando un sistema donde se prioriza siempre la ganancia de unos pocos. Muchas gracias a Rubén Magadán por falarnos de esa excepción del capitalismo histórico, y ahora vamos a tener a Víctor Suárez Piñero, que va a falarnos de otra excepción, la Wikipedia, con una entruga retórica. Tal conocimiento libre y multilingüe en peligro, plantéganos él que hay que imaginar un mundo en el que todas las personas puedan acceder a todo el conocimiento, producirlo y compartirlo en su propia lengua de manera libre y de balde. Y va a hacerlo en 3 minutos. Víctor Suárez Piñero. Buenas tardes. En el año 2006 vengo participando de manera altruista en un proyecto que tiene un objetivo, digamos, bastante utópico, que acaba de comentar muy bien Prospero Moreno. Un mundo en el que cualquier persona pudiera acceder al conocimiento, compartirlo y producirlo en su propia lengua de manera libre y de balde. Pero, ¿cómo se llama ese proyecto? Ese proyecto llámase Wikipedia, ¿vale? Wikipedia nace en 2001 y 17 años después, ahora topámonos con una enciclopedia que ya tiene 300 lingües, tiene versiones de 300 lingües, una de ellas el asturiano, y 80 millones de usuarios, y se ayuda entre las 5 páginas web con más visitas del mundo. Pero no somos autocomplacientes, somos críticos. Sabemos que hay cuestiones problemáticas que habríamos de igual. Y una de ellas es de no permitir el uso de medios que usen pues, fake news, digamos, les conocíais como noticias falsas. Noticias que muchas veces se utilizan para condicionar la opinión pública en cuestiones en temas de actualidad, ¿no? Otro de los puntos febles que tenemos en Wikipedia asturiana, que también somos Wikipedia, que somos conscientes de ello, y que la mayor parte de usuarios somos hombres, blancos y occidentales. ¿Eso qué fai? Que tengamos una hacienda tanto de género como de contenido. Si miramos datos globales, pues ahora mismo el 80% de los artículos de biografías refiérense a figuras masculinas. Y nada más la versión en asturiano y en galés tenemos equivalencia en esos porcentajes, ¿no? Hay equivalencia entre hombres y mujeres. En cuanto a la hacienda de contenido, la hacienda de contenido siempre está referida fundamentalmente a culturas y lingües minorizadas. ¿Qué estamos haciendo para acabar con ella? Pues estamos trabajando en una herramienta offline que permita usar la Wikipedia sin tener conexión a internet. El problema es que hay países donde, sí teniendo conexión a internet, tienen otorgado el acceso. Estaríamos hablando de China o de Turquía. Eso podría pasar en Europa si se aprueba la directiva de derechos
de derechos de autor, ¿vale? Podríamos toparnos con casos como el de un profesor alemán que fue denunciado por utilizar música de Beethoven de dominio público y bueno, esa podría ser una situación dable si no somos quien a parar esta directiva. Muchas gracias y bueno, muchas gracias. Y tres de Averanos a la Wikipedia, Víctor Suárez Piñero. Vámonos averándonos al final, porque ya no nos queden nada más que tres participantes. En este caso, vamos a romper la fienda de género otra vuelta, porque ahora llega Claudia Gutiérrez Luege, quien va a averarnos al esquí de monte. Las actividades de monte en Asturias, pues la escalada, el trail, el senderismo, son de siempre, como de Surupers saben, pero hay de alguna bien desconocida, y es ahí el esquí de monte que llega. Pues que ye como practicalo, onde practicalo y que necesites, ye lo que precisamente va a ser central na exposición que viene de Arreu, a más de diferenciarlo bien del esquí de descenso y el de fondo. Y va a facelo, como decíamos, Claudia Gutiérrez Luege. Buenas tardes, y voy a hablar precisamente eso, del esquí de monte y por qué lle una buena actividad para practicar aquí, en Asturias. El esquí de monte, como dice el su propio nombre, lle un deporte que consiste en subir picos y bajarlos con los esquís. Tradicionalmente, aquí en Asturias, pueden hacerse dos actividades de montaña de mientras invierno, que son el esquí de descenso, Pallares, Fontes de Invierno, y el esquí de fondo. Ninguna de las dos son falladices para la climatología y el paisaje asturiano. Pero una parte del esquí de fondo necesita un terreno bien amplio, valles grandonos, con pocas cuestas, que es lo opuesto a lo que tenemos en Asturias, y por otra, el esquí de descenso necesita mucha nieve y estaciones de esquí grandes, afalladices, que tampoco tenemos. El esquí de montaña permítenos tener el espacio que queramos. Podemos ir a donde queramos, podemos ir a donde esté la nieve. Nosotros buscamos la nieve. Que no hay en Pallares, no pasa nada. Vamos a ver si hay en Picos. Que no hay en Picos, a ver en Lesubiñes si hay un goto nieve por ahí. Entonces, es muy buena actividad para practicar en Asturias. Un problema que sí que tiene es que es una actividad cara, sobre todo la inversión inicial del material de botes, esquís. Pero la cosa es que dura muchos años. El material que tengo yo, por ejemplo, tiene ya 7 temporales. Así que no pasa nada en cuanto a las perres. Bueno, que lo que necesita es que ya diferente al esquí de descenso o al esquí de fondo son unas pieles de foca, con guaños son sintéticas, que permiten que podamos subir cuestones bien grandes sin caer para atrás. Y después, para bajar, quitámosles. Otro aspecto muy, muy positivo y muy, muy guapo del esquí de monte es que nos da mucha libertad. Tú llegues a una peña, estás ahí abajo y puedes subir por donde tú quieras. Si haces senderismo o carreras por montaña, tú tienes que ir por el camino. Pero en el esquí de monte tú haces el tu camino. ¿Qué implica eso? Pues implica que tienes que tener mucha responsabilidad, que es verdad, que es un deporte de riesgo y que tienes que saber un poco lo que estás haciendo, cuáles son las condiciones de la nieve, cómo es esa cuesta, es muy pindia, hay peligro de avalanches, pero sin embargo, date una libertad que es muy difícil de agamar en cualquier otra actividad deportiva y que tú, cada vez que subas esa peña, va a ser diferente, porque va a estar la nieve diferente, porque vas a poder subir y bajar por sitios diferentes. Así que simplemente quiero encamentaros a hacer este deporte tan guapo y que, en el que vais a encontrar una libertad absoluta de fecha. Muchas gracias. Gracias a Claudia Gutiérrez por invitarnos a practicar el esquí de monte, este deporte, y vamos ahora precisamente a hacer una cosa necesaria para la práctica deportiva, que es la alimentación. Y el asuelo alimentario es lo que nos va a traer Pablo Álvarez Luengo, porque hay un problema que implica a todo el mundo,
aproximadamente un tercio de los alimentos producidos mundialmente y destinados al consumo son marafundiaos y la mayor parte de este quite produce en escases. Si casi este no es solo un lugar. Y güey, sí que va a serlo en esta Escuela de Comercio de la man de Pablo Álvarez. Muchas gracias. Como he dicho, vivimos en un mundo que tiene muchos problemas con la ecología y uno de los principales es el suelo alimentario. Malafundiamos mucha comida y, como dijimos, un tercio de la comida producida acaba en la basura, que eso son aproximadamente 1.300 millones de toneladas en todo el mundo cada año. Lo que es una cifra triste, sobre todo cuando nos acordamos que hay 700 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Y ya que no solo malafundiamos la comida, sino también toda la energía y todos los recursos que son necesarios para producirla. Por ejemplo, para producir medio kilo de ternera, hace falta 7.000 litros de agua, alrededor de 7.000 litros de agua. Y también estamos malafundiando cada vegada que tiramos comida. ¿Dónde se produce este azuero? Pues principalmente en escases, pero también en los procesos de producción. Todos los alimentos que no cumplen con los requisitos de aspecto son refugados y todos los que tengan imperfecciones, aunque puedan comerse sin problemas y no supone ningún riesgo para nada. La mayor parte de los alimentos son malafundidos en la consumición, en los supermercados, en los restaurantes, en las casas también, porque por caso los restaurantes tienen alrededor de 1.000.000 de kilos de alimento cocinado, nada más aquí en España cada año. Es exagerada la oferta que tienen y que después acaba en la basura. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, podemos intentar cocinar menos y donar todo el sobraño de los restaurantes y supermercados a la gente que lo necesita, que hay mucha en el mundo. Por la parte de los consumidores, nosotros también tenemos nuestra culpa, que mercamos demasiado, nos dejamos llevar por las ofertas y por las promociones y los precios bajos, y al final mercamos mucha más comida de la que realmente tenemos necesidad. Por tanto, para acabar con este problema, lo mejor es controlarse y pensar cuando vayamos al supermercado qué es lo que realmente necesitamos y en qué cantidad. Para mí este problema hay una yacella terrible y, bueno, tenemos que concienciarnos todos e intentar trabajar para solucionarlo. Y tras de Pablo Álvarez Lugo y la su disertación sobre el suelo alimentario, y aportamos ya a la fin de esta sesión Fala en Tres, con un averamiento que nos va a traer César González Herrerías al reduccionismo informacional en biología molecular como herramienta metodológico-heurístico. Lo que, bueno, en fin, bien sencillo de capudar. El uso de términos derivados de la teoría de la comunicación de Shannon y bien habitual en biología molecular, y es lo que él nos va a contar, conceptos como información, mensaje o codificación que se empleguen da vez unos trabajos de esta disciplina científico. Y si casi, la justificación epistémica del su empleo y o xetu d'alderique continuo. Aquí vamos a dedicar, por tanto, los tres caberos minutos a desplicalloslo con pelos y señales de la man de César González Herrerías. Bueno, gracias. Intentaré explicároslo en estos tres minutos, no sé si con pelos, porque muchos pelos no tengo, pero con señales intentarélo, porque además la señal es uno de los elementos de la teoría de la comunicación de Shannon, con lo cual quizá sí que faiga mención a este elemento en concreto, ¿no? Bueno, de mano quería darles gracias también a la organización de esta iniciativa, parece una iniciativa pero buena y que está teniendo un éxito, como podemos ver, bueno, muy grande, ¿no? Las intervenciones de un nivel altísimo, etcétera, ¿no? De verdad, muchas gracias. La mi intención era simplemente participar, ¿no? Traigo aquí un tema que el que estoy, bueno, el que estoy, con el que estoy trabajando en el doctorado, ¿no? Estoy haciendo doctorado con puesto de Guillo Gaiteru,
na Universidade de Oviedo e en el área de filosofía de la biología, ¿no? Filosofía de la ciencia, concreto en filosofía de la biología. Entonces, pareceme que era tamén pero interesante traer aquí este tema, porque tamén fai falta emplear un vocabulario, unha terminoloxía específica, ¿no? deste campo do conocimiento que non se emplea da vez, e tamén el asturiano, bueno, pues unha lingua que, como podemos ver, sirve para falar de cualquier tema, ¿no? E un deles, pues, podría ser este, ¿no? Filosofía de la ciencia. Entón, que máis? Bueno, tamén, prestame a resaltar que el traballo que estoy facendo yo sigue un poquinho la metodoloxía del materialismo filosófico, que foi unha escuela que fundou Gustavo Bueno, que en Uvieu, pero é curioso porque iba a ser biólogo de profesión, non sei, filósofo. Al entamar el doctorado de filosofía tuve que averarme al mundo de la filosofía, toda la terminología, entón acabei facendo un traballo dende materialismo filosófico, pero sin saber que coño é eso del materialismo filosófico, lo cual é moi sorprendente, ¿no? Entón dixéronmelo e, bueno, a mí la verdad que llamou a atención. Entón, bueno, yendo lo que era el núcleo de la mi investigación, voy a contaros un poquillín que bueno, trata así un poquillín de estudiar el uso de términos informacionales de biología molecular, ¿no? Por ejemplo, mensaje, codificación, información. ¿Qué quiere decir un biólogo cuando fala de que en el ADN, pues, una molécula de ADN está codificado, pues, cierta información, etcétera? ¿Qué relación hay con la teoría de la información de Shannon? ¿Cómo cuantificar esa cantidad de información, etcétera, ¿no? Y comentamos que, bueno, que este discutinio, porque hay una dirique constante, como bien dicho Próspero, ¿no?, entre dos postures que son antagónicas, están enfrentadas, ¿no?, pero ya optaría una mena de reduccionismo informacional, que es un término que acudí yo, que dice que los sistemas biológicos, los seres vivos, son una mena de máquinas que son capaces de transformar y de transmitir la información desde los ácidos nucleicos a las proteínas, ¿no? Y de otro lado, pues hay otra escuela que lo que dice es lo contrario, dice que para que exista comunicación tiene que haber una intencionalidad, el mensaje tiene que ser recibido por un ente consciente, una persona que tenga raciocinio, ¿no? Lo que implica una forma, un carácter de conocimiento intencional que es muy difícil en casi una biología molecular, ¿no? Porque es muy difícil de justificar que, por ejemplo, un ribosoma o un órgano celular tenga la capacidad de tener conciencia, ¿no?, y de saber interpretar un mensaje en los mismos términos los que los interpreta un humano cuando siente, por ejemplo, un programa de televisión o la radio, ¿no? Simplemente eso, damos las gracias por estar aquí y bueno, la buena por la iniciativa, y espero que no sea la última vez que se falle. Muchas gracias. Y con César González Ferrerías y el su abramiento a la teoría de Shannon, finamos esta segunda estalla y finamos esta sesión Fala en Tres. Agora va a xuntarse, a concellarse el xurau para tomar as decisións correspondientes, non sin antes facer la foto de grupo de los participantes de esta estalla e de todo o grupo completo de participantes, e al resto del público lo que tenemos é de brindavos que teis con nos el día 21 de febrero, na celebración del Día Internacional del Idioma Materno, en que se fará entrega de los premios de este primer sesión Fala en Tres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.